estuvo venciendo al choque. Y les voy a dar un volteón, Horacio. Ay, sí, 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 está. Ahora sí, el de la cámara se puso. No, trucha. Pero. ¿Pelona? Aquí está. Es que vengo promocionando el gran viaje, pero ahorita les platico de eso. Estamos listos porque este programa es especial, tan especial como sus mensajes, porque sí. Miren, está apareciendo ya en pantalla a dónde los puede enviar por WhatsApp, 311-253-5305. Y bueno, para mí es un placer, es un honor que nos acompañe como cada viernes, Chantal. Pero esta sección... Esta presentación, más bien dicho, se hace brincando. ¡Vuelta por mi casa! ¿Qué dijeron? ¿Qué no, dijeron? Vueltita, no te alcanzó a captar, Irving, está dormido. Ahí va la vuelta. ¿De dónde ustedes, es tu vestido? Cada viernes de Beiron Boutique, como siempre. Como siempre. Ahí lo encuentran muy bonito. Sí, muchas gracias. Muy guapa, Chantal. Muchas ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esos días? Bien bonita, como Santa Elena. Sí, eso. Definitivo. Cada día más. Muy bien, gracias a Dios. Me ha ido muy bien. Sí, ¿verdad? Ya pronto vas a iniciar el programa aquí con el Aldo. Sí, ya casi lo iniciamos Aldo y yo y estamos muy contentos. Pues Aldo no tanto, porque va a trabajar y más. Vamos, pues sí, pero va a ganar más. ¡Ah! ¡Oh, eso es bueno! ¡Hasta allá! No creo. Ahora sí, que venga. Ven, ven, Aldo. Ahorita viene, es tu momento. Sí, así, no me importa. No me importa. Él es Aldo. Aldo Rodríguez va a estar en un programa con Chantal. Va a ser La Bella y la Bestia. Oye, hace llamar el programa, me dijiste, ¿no? Sí. Hace rato estaba ya acomodando no sé qué y estaba enseñando la rayita. Otra vez, porfa. Es que el público no se puede perder. ¡Ay! Imagínense. ¿Cómo es eso? Rayita y más. Mira, estás tapando. ¡Aldo! Estás tapando a Chantal. No, escúchame. Me quiero robar cámara. Está bien. ¿Esto y más? Esto, señor. ¿Y yo qué? ¡Ay! Ella es la belleza. Se tumba para que lo junten. ¿Qué pasa? Está bien tumbado. ¿Qué lo va a recoger? ¡Qué es eso! ¡Nos esperamos próximamente! Lunes, miércoles y viernes. Las rolas de la patrona. ¿A partir de cuándo? Del 2. 2 de abril, sí. Pero esto se anuncia brincando. Brincando. Ok, bueno, pues ya te veremos muy pronto. Están contentos y los vamos a ver muy pronto ahí. Aquí en 8 NTV, ¿no? Claro. Bueno, pues. Chantal, ¿algún chistecito ahí entre tus curiosidades? Ahí les va, a ver si les entienden. Escúlcate. Dios le dijo a Eva, pagarás esto con tu sangre. Y le contesta a Eva, ¿se puede por mensualidades? Y pues fue de Electra porque pagó por toda la vida prácticamente. Gracias, Chantal. Retoma tu lugar, por favor. Y ahorita nos estaremos viendo. Qué guapa, Chantal. Aguas con las zapatillas. Son nuevas. Bueno, ahora les voy a presentar al más indecente en su casi último programa. Porque ya les estaremos contando. Viajará muy lejos. Ni modo, tú decidiste. Chente el indecente que ya se quiere ir de este lugar. Muchísimas gracias y nuevamente les invitamos para que nos mande mensaje 311-253-5305. Es verdad, es de mis últimos programas y espero que estén aquí con nosotros en, pues en este gran programa. Bueno, y decirle que estamos buscando quien lo sustituya, ¿verdad? Así es de que si a usted le gusta conducir, pues es la verdad, o sea, claro. Se va o no nos tienen que traer otros o se acaba el programa. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Se acaba? No, ¿verdad? No. Okay, no. Entonces que continúe. Le tengo que dar la patadita de la buena suerte. No, te vas a dar un patadón cuando te vayas. No, pero a quien llegue. Ajá, quien bueno, llegue. Yo pensé que a ti. Para la suerte. Así es. Y tú puedes ser Talento 21. Próximamente estaremos Talento escuchando 21. De qué se trata. Todos los que quieran conducir, cantar, bailar, pararse en una mano, lo que quieran. Al 311-253-5305 y ahorita le estaremos diciendo, Chente, claro, un chiste. Sí. Ay, 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 a ver si no me regañan, pero haz de cuenta que llega un niño con su mamá y le dice, mamá, ¿la madera se come? Y le dice, no, hijo, ¿por qué? Ah, es que anoche te escuché que le decías a mi papá, qué rico palito. Vete a tu lugar. A tu lugar. Es Chente, el indecente. Ya lo estamos extrañando y todavía no se va. Y el chico Pampers también vino hoy. Le pidió prestada la blusa a su hermana. Claro, a mi mamá. Se está dando nalgadas para que se le hinche. Son naturales. Bueno. No, la verdad, contento, feliz. Ya casi. Porque se va Chente. Pero
Hay una buena cosa después de que te vas. Viene nueva gente, como ya dijeron. Talento. Si usted tiene un talento, véngase aquí a Estudio 21 porque aquí lo va a demostrar. Ahora sí que va a aplicar la frase. Chica, muestra tu talento. Muestra tu talento. Cuéntanos un chiste, ándale. A ver, ahí va. Que esa vez dos chavos que pues ya ven que vienen las vacaciones y toda la cosa, ¿verdad? Estaba uno, le pregunta al otro, oye, ¿tú a dónde vas a ir de vacaciones pues esta Semana Santa? Pues yo pienso que, pues no sé, estaba pensando en ir a Brasil otra vez. ¿A poco ya fuiste a Brasil? No, pero pues estaba pensando otra vez ir a Brasil. Otra vez le dieron ganas. Algo así era. Hay que recordarle a la gente que vamos a estar a través de las páginas de Estudio 21, Estudio 21 TV, Estudio 21 Nayarit, y también pueden mandar sus mensajes al número 311-253-5305 porque Vicente el Indecente los va a estar leyendo. ¡Eso! Ahorita que todavía puedes. Ahorita. Gracias, Alejandro, vete allá. ¿Va a ser playa? No, andas playa para allá. Vete allá a Culiacán. Y ahora, 2 metros de chistosura. Hilde Parra, que está por llegar a sus 100,000 suscriptores ahí en TikTok. Sí. Muchas gracias. Y viene a presumir y a resfregar. Yo no tengo ni 10. Oye, ¿Ya llegaste más de 100,000? Ya mero, ahí vamos. Ya, yo creo que la próxima. Nos falta 99,000. Sí, de hecho. Así que. De mí, no es cierto. Está como Hilde Parra, si tiene TikTok. Sí, agréguelo. Y también decirles que pues hay que esperar nuevo talento, oye. Se abre casting, tenemos varios cupos, como tú dices. Sí, va a haber varios lugares. Aquí vamos a estar las puestas de hierro, mi compañero Alejandro y yo, porque. Tú te paraste delante de ella y le hiciste así. Con tu soberbia. Con tu soberbia. No, vamos, vamos a estar disfrutando de su talento para que ustedes vengan. Si tú sabes conducir, actuar, lo que tú bailar, hagas bien cantar. Y bailar, demuéstralo aquí. El escenario es tuyo, compañero. Ay, ya lo dijo Hilde. Pues gracias. Un chiste, ándale. Un chistecito, mira. Mira, pues últimamente dicen, para esos que dicen, ay, es que fumar marihuana hace que pierdas la memoria. Oye, pues no te acuerdas de... Ya no me acuerdo. ¡Ya vete! Alejandro también tuvo, se olvidó su chiste. No anden haciendo eso, muchachos. Del mismo. Y bueno, la cerezota del pastel. ¡Ay! Es una cereza rosada. Viene rosada, viene rosada. ¡Chinolis! Molesta. ¿Por qué? Porque a los de producción nunca les importa mi micrófono. Ah. Nunca lo calan. ¿Y ya lo calaron ahorita? Pero si te escuchas. Ah, no, sí, mano, pero es que a veces así son. ¿Qué les puedo hacer? Pero viene rosada, decíamos. Ah, sí, rosada. Mano, sí, siempre vengo así. ¿Siempre? ¡Rosada! ¡Ay, ¡Ay, ¡Es el novio! ¡Es el novio! Mano, pues no estás viendo mis colores. Sí, sí, sí. Por eso digo. Es rosa palo. Él también viene rosado. Es rosa palo el de Cheto, mira, ven. Mira bien. Palo es lo que le gusta. Pero. Rosa palo. Es y ese es rosa pastel. Así es, mano, pero. Rosa pastelito. Rosa. A pesar de todo, venimos con toda la actitud. ¡Ay, extrañito peloncito! ¡Muévele! Mira, como son vacaciones, hoy sí no me bañé. ¿Ah? Ay, ni modo. Viene de rosa. No, hoy el coco le huele a coco, literal. Viene de rosa palo. Mano. Cuéntate un chiste, ándale. ¿Qué? Ya me supe la clave de tu celular. Mano, un general dice: soldado, hice la bandera. Pues le quedó muy bonita. Era de izar, era de izar. Gracias, Chinolis, ahorita. Vete hacia tu lugar, Jorge. ¿Aquí nos quedamos? Sí, para. Okay, ¿tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Cuánto más o menos? Porque viene Erika también, Erika Macías. Ven para acá, Erika. Sí, tenía que venir. Oye, nos habías abandonado. Nos quedó mal con nuestra feria. Nos quedó mal con el patrocinio de Licorería Cerrada la semana pasada y la antepasada. Y luego viene con la soberbia, porque está muy guapa. Además, dale una vueltecita, nomás con el trazo. ¡Vuelta! Sí. ¡Vuelta! ¿Cómo me defiendo? Háblame aquí. ¿Cómo me defiendo? ¡Ándale, Chente, haz algo! ¡Despierta, hijo! Ay, bueno, me hiciste un que escuche. Oye, yo extrañaba mis vueltas, ¿a poco no? Sí, la verdad. Digo, sí. Aquí tienen a Chantal, pero pues Erika es Erika. No, pues, cada quien tiene lo suyo, pues. Claro, ¿eh? Así es. Pues aquí estamos de nuevo. ¡Es otra vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta!
Ya llegó Maradona, no un ladrillo, Erika. ¿Qué onda, Erika? Es, pues aquí estamos, José Luis, nuevamente en Licorería Herrera. ¿Mande? Que te creció el cabello. ¡Qué plato! ¡Kiki, imágenes, tú, master! Ya tenía varias semanitas que no venía. Tu mamá sí que te lo cuida. Así es. Oye, tenemos muchísimas promociones para la gente chelera. Tenemos muchas promociones. ¡Mate! Vicente. ¡No vemos claro! ¡Estás viendo! No vemos claro. ¡Estás viendo y no ves! Bueno, bueno. No, la verdad es que sí. Vinimos con... Volvimos más bien con muchísimas promociones, José Luis. Bueno, para que estén muy atentos, porque aquí va a estar Licorería Herrera. En la voz de Erika Macías y, por supuesto, Héctor, que nos va a preparar algo que no lo veo con... No trae nada... Ah, espérate. Ah, bueno, espérate. Está bien. Ya me están... La noche es bueno, la noche es joven. Y nosotros también. Sí. Hey. Oigan, vamos a ir a una pausa, ¿o todavía no? Sí, vamos a la pausa, Erika. Perfecto. Vete preparando algo porque tengo... Algo de ser. ¿Hoy? Sí. Vamos a regresar. El 311-53-5305 está a su disposición. Ni modo. Hey. Alejandro, hola, ¿qué tal? Hola, Hilde. Sí, es que ¿sabes lo que me da risa? Que cuando nos vemos ahí en el monitor, yo ahí veo así. Y yo así. Y tú me ves así. Sí, bueno. Oye, ¿sabes a dónde te puedes marear si yo te sigo viendo así? A ver, ¿dónde me puedo marear? Donde puedes marear, pero de felicidad, y donde te va a ir súper bien, es en el zoológico de Guadalajara. Porque déjenme platicar, déjame platicarte que si te interesa. ¿Has ido al zoológico? No, es la primera vez que iría. Te vas a ir con nosotros. ¿Eh? No lo dejas salir. Que no tengo una jirafa, ¿qué puedes? Es que me les escapé, no he ido por eso desde entonces. La jirafa, se van a confundir contigo. Sí, no, me les escapé, por eso no voy. No, está feo el caso. No, pero déjame decirte. Déjame decirte. Oye, fíjate que nuestros amigos de El Gran Viaje Tours están preparando pues una salida, claro, con todas las medidas de sanidad, claro, como ya usted lo ha visto. Nuestros amigos de Gran Viaje Tours van a ir este 5 de abril. 5 de abril. Apúntele, señora. Apúntele ahí. Ahí, es más, si nos están viendo los niños todavía, porque todavía es horario de 9 a 10, claro, nos pueden claro. ver. Uh-huh. Si tu niño, niña o adolescente, joven, lo que quieras, o quieres llevar a tu novio, a tu novia o a quien sea, al amante también se puede. También llévesela, vale, también tiene derecho. 5 de abril vamos a ir al zoológico, también vamos a ir el 1 y el 2 de mayo. Primero y 2 de mayo también. Sí. Queda claro. Y usted puede mandar su mensajito ahí en Facebook. Así aparecen como El Gran Viaje Tours. Y bueno, déjame decirte que en el zoológico puedes ver pingüinos, puedes ver canguros, te dan un paseo en el safari donde ves ahí garzas también. Sí, aquí leones. Y para muestra trajimos algunos ejemplares. Algunos ejemplares que pueden estar observando. Pero es que yo hablo mucho. Bueno, las garzas, mis hermanas, no son iguales, pues. Pero, o sea, ¿dónde? A ver, párate así. Sí, así. Como en los siguientes ejemplos que estamos mostrando así, yo girando. ¿Nos puedes encontrar en dónde, en qué número podemos marcar o consultar información? Es al número, igual al número de... Sí, 311-253-5305. ¿Te pegó la Mari? ¿Eh? ¿Te pegó la Mari? No, es que se me fue. Fíjate que estaba checando que si usted va ahí a Facebook y ahí le pone en el parte del buscador El Gran Viaje Tours, ahí le viene desde dirección, porque se encuentran ellos en Avenida Proyecto número 45, en la colonia Mololoa, aquí mismo en Tepic. Y también se puede otro ejemplar. Ven, para acá. Ven, somos ejemplares. Si fueras un animal del zoológico, ¿qué animal serías y por qué? El pitón. Adiós. ¿Por qué? A ver, Chinoli, ven. Si tú fueras un animal del zoológico, ¿cuál serías y por qué? Ay, amiga. Chinoli sería un pingüino, porque a la prima de la Chinoli le gustan los pingüinos. Sí, ¿sí o no? Oye, déjame decirte que en el zoológico también... Pues entonces, Chete es porque le gusta el...
Oh. ¡Ah! ¡Ah! Oye, si a la garza le gusta la garza. Si a la garza le gusta ver garzas. A mí no. Sí, claro. A mí me gustan los leones. Como los demás animales. ¿Te encanta ver ganditos? Ese. Si usted quiere viajar con el Gran Viaje Tour, así se va a divertir porque va Chente, va la Chinolis, va Hilde, va José Luis, va Chantal también, va Celi. Vamos, pues parte del equipo de Estudio 21. Y para que usted se divierta, recordarles también que se pueden ahí tomar fotografías, Hilde. Pueden pasar todo el día, súper chido. Va a haber una convivencia súper padre, súper sana también. Ah, eso sí. Para que usted consulte información en la página de Facebook. Oye, ¿sabes lo importante? A ver. Es que vas en el Sprinter donde que se contrata para trasladarnos al zoológico, pero se va haciendo un ambiente súper chido, van cantando, ¿verdad? Escuchando música, de regreso lo mismo, puedes hacer amigos, de verdad que está súper padre. Y hay promociones también, usted consulte las bases ahí en el Gran Viaje Tour, así los encuentra, porque seguido sacan promociones en varios viajes, no solamente al zoológico. Que bueno, les recuerdo, al zoológico van el 5 de abril, ¿y qué día? Y el primero y el segundo de mayo. Claro. Exactamente. Sí. Además de que tenemos otros destinos disponibles. Sí, tenemos Tequila. Está Tequila, que próximamente también se va a realizar. Se está organizando ya el viaje a Colombia. También se está realizando nuevamente viaje a Cancún. Así es que si usted quiere viajar con el Gran Viaje Tours, mande a la página. El Gran Viaje Tour, sí, Estudio 21. Estudio 21 también puede mandarle. O puede ser, hay veces sí le no sé si te pasa, que dices... No sé, que no sé si le parra. Es que iba a decir y te parra. Es que iba a decir no, y te parra. No sé si te parra, si se te parra. ¡Ah! ¡No! Bueno, no sé si a usted también le pasa. No dije nada. Así. Ay. No, es que mi apellido parra, pues. Sí, si a usted también le pasa y le parra. Eso de 21. El show. Y el Gran Viaje Tour. Sí, yo sí. Más corto. Conduzca Chantal. Sí, sí, estamos en modo tranqui, así que pues. Tranqui, yo perreo. Estamos prácticamente de vacaciones. Ya no pongo a José Luis, hoy nada más conduzco yo. Eso, Chantal, eso. Eso. Pues ya, o sea, ya. Manda muchos mensajitos para leerlos, para mandarles saludos. Díganos desde dónde nos están viendo, qué están viendo, qué le están viendo. Que ya se quite la cachucha, José Luis. No, no me la quitamos porque no me peiné. Ya hay mucho que ver. Claro, o sea... No, me peiné. Entonces, no me quita la cachucha. No, no es cierto. Es porque estoy promocionando el Gran Viaje Tours. Vámonos todos al Gran Viaje, qué padre, la verdad. Vámonos el 25 de abril, vamos a ir al zoológico. El 1 y 2 también hay salidas al zoológico, así es de que ustedes muy decidan en cuál nos quieren acompañar. Sí. Está muy barato. No, lleve a sus hijos, gracias. Lleve a sus sobrinos para que se la pase muy bien el Día del Niño. O pues previo al Día del Niño. Entonces, también pueden invitar a los más grandotes, pues, a que se diviertan. Sí. Sí. ¿Qué tan grandotes? Muy grandotes, ¿no? ¿Cómo les explico? Niños. ¿Qué quieres ir a ver allá al zoológico? ¿Quiere ver? Yo a los leones. Mira, ahí va la mano. Me gustan las gaviotas. ¿Quiere ver gaviotas? ¿Y quiere ver también garzas? ¿Quiere ver garzas? No, yo para ver garzas y ver gatitos en casa, pues. No, hombre. ¿Tú quieres ver ganza? A la ganza. Yo venganza. Porque la venganza es dulce. Chentito quiere ir a ver los pitones, dice. Me gustan mucho las serpientes, ¿no? Y eso. Los ofidios. Claro. Ándale. Es que dice hace rato la Chinolis que a ella le gustaría ser pingüino porque le gustan los pingüinos. Ajá. Y Chente dijo, ah, entonces yo quiero ser pitón. ¿Por qué? ¿Por? Porque le gusta. ¿De qué animal te gustaría ser? Chente, dile tu chiste. Oye. Ahí va. Chiste. ¿Cuál es el día que necesitas cuidarte más? Ay, el martes. No. El miércoles. El de atrás.
Deja descuidarlo cuando lo quiero, ven. ¡Mira, Mica! Oigan, despedido. Vamos a buscar talento. Si usted sabe conducir, entonces mande un mensaje al 311-53-5305. Y esto es en serio. Sí. Vamos a ver esta cápsula. Es en serio. Es en serio. ¿Te gusta cantar, bailar, actuar, modelar, conducir en televisión? ¿O tienes algún otro talento? Llegó tu momento de brillar en Talento 21. Inscríbete al 311-253-5305 y sé parte de Talento 21. No importa tu edad, solo tu talento. Recuerda mandarnos un WhatsApp al 311-253-5305. Brilla o te haremos brillar. Talento 21 por Estudio 21. ¡El show! Como tu pelona, que brilla. Síguele, Chente. Por eso traje el cachucha. Andan bravos, andan fíjense bravos, que ¿sabes? Anda, anda, bravito. Y si es guaso, ¿va la pelona como a mí también? Sí, ese es tu talento, creo. Sí, claro. ¿Es pelona? Fíjense que... La pelona. Sóbale, la pelona. Y la de Joselina más. ¡Muérete la mano! Huele, uy. Ya dije que el coco huele a coco. Huele a coco. Huele a coco. Huele a coco. Sí. No, mamá coco. No manches, deja tu beso. Mamá Dora. Parados con tres pelitos. Mamá Dora. Tres, mamá pero coco. Bien parados, fíjense. Mamá coco. Poquitos, mamá pero Dora. Bien. Mamá Dora. Mano. Mira, estamos buscando cuatro conductores nuevos. Cuatro nuevos. Las niñas de atrás están portando mal. Ve y jálale lo que puedas. Jálale lo que puedas. No, güey, él dijo. Yo no. Fíjense yo que, no dije nada ya. Bueno, como se dieron cuenta, la semana pasada y antepasada tuvimos el show fuera de el foro. La verdad. Y estuvo muy padre porque le llamamos nuestra Feria 21 para que no extrañáramos la feria, ¿verdad, Chantal? No extrañarla tanto. Ahí tuvimos un poco de diversión de lo que era antiguamente la feria, que este año no se pudo llevar a cabo. Pero la verdad, el chiste era divertirnos, pasar un rato alegre, llevárselos a casita y yo creo que se cumplió perfectamente el objetivo. Sí, bailamos, lo disfrutamos bastante. Sí. Y bueno, como nosotros íbamos de conductores, staff, entonces pudimos disfrutar presencialmente, sí, pero la idea es que usted lo disfrutara en su casa. Pero ¿saben qué? Todos nos lucimos, nos pusimos nuestras mejores garritas que teníamos, esculcamos ahí el... Sí. Esculcamos ahí el closet y unos se salieron de él. Yo no fui. Entonces, yo creo que hay que ver unas fotos que tenemos ahí para ir recordando. ¿Sí? No se nos vaya, mándenos mensaje. Hay que ver las fotos. 53-53-05. Fotitos. Montan las fotos. Ahí está, hay mira. Fotitos, hay fotitos. Chinolis. ¡Ay! ¡Adiós! Todo eso, Chinolis. Todo eso. ¡Ay, era! Eso cambia uno cuando se va. Pero le arañaron las piernas, Irán. ¡Ay, soy yo! ¡Qué guapo! Le reventaron donde pudieron. Ok. Chinolis, mira. Traía más bolitas. Ese fotógrafo me enfocó todo menos la cara. Oh. Ok, ahí está, mira, ahí de parra. Ay, Altotas. Regresamos. A ver, ande. Chalino Sánchez. Ahí estoy. Y me robo un beso a tu boca y dejas de creer que soy poca cosa. Bueno, decirles que... ya, ¿qué nos vemos? Ya, Celi. Mira qué guapa Agata la Celi. Eléctrica. Eléctrica. Divina. Linda. Intergaláctica. ¡Chantal! No te taparé, maldito, te lo juro. Está la bárbara. Qué guapa, Chantal. Hermosa mujer, ven nomás. Mira su sombrero de... ¿Y el sombrero de dónde? Claro. ¿Hay otro? Mi outfit es de Indio Boots también. Claro. Ya somos todos los patrocinador oficial. Bueno, pues para que vean que sí fuimos bien vestidos. Para que vean que sí echamos ganas. Sí, la verdad sí. Sí, echamos ganitas. Debe ser, claramente. Y vestir un boutique también me vistió. Y vamos a estar recordando en este programa parte de todo lo que tuvimos, porque la verdad estuvo buenísimo y no se lo tuvo que haber perdido. Sí, y uno de los que prendieron la fiesta fue... ¡Ay! ¿Quién?
Banda Rafa. Claro que sí. Claro que sí. Nos prendieron a todos. Se vi también claramente. Así es de que vamos a recordar ese momento mientras mande sus saludos, porque vamos a estar muy atentos a todo lo que nos mande usted. Vamos a verlo. Compadre, gracias a ustedes, todo un éxito. Ya los tenemos para bailar. Se llama La Danza del Coyote, dice. Banda Rafa. Que se ve la manita arriba allí en sus hogares, en sus casas, van a bailar, como ya les dije, hasta con el trapeador y la escoba ya. ¡Venga! ¡Ráfaga! ¡Y hola, cumbia! ¡En la de cariño! Gracias, muy buenas noches allá en casita. Soy amigos de Internacional Banda Ráfaga. Por ahí estaremos viéndonos primeramente Dios pronto. Dios nos los bendiga, gracias, muy buenas noches. A nuestro amigo Kevin. Saludos, compadre, gracias. Un gran amigo de nosotros. A los ingenieros, todos, staff. El ingeniero José, a todos, compadre. Producciones Extreme, gracias a todos los que hacen posible esos. Para Producciones Tosca, compadre, a la Unión Americana. Búsquenos ahí en Facebook. Con permiso, gracias. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima Internacional Banda Ráfaga. Echamos una vueltita, compadre. ¡Suele! ¡Bailamos! Nacho López, hasta California con Manacho. Promociones Post, busquen a su Facebook. Gracias. ¡Lunes! Y ahora vamos a bailar. La danza coyote sin parar. Un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Si vienes a bailar, come el coyote que va acá.
Internacional Banda Rap. ¡Ea! ¡Bandononón que nos acompañó! Sí, gracias. A mí me pusieron a bailar. ¡Ey! 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 ¡Chantal! ¡Mira! ¡Chantal! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ese es mi paso, por ese, Dios! Pero hay que hacerlo así. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una pausa y ahorita nos enseñas a hacer el pasito de... Sí, sí, con gusto. Y luego te levantas. ¡Regresamos! Vamos a ir rápidamente. Recuerden mandar sus mensajitos al... 3-11-12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 -
bebé. Ojalá les dé chorro la pizza, van a ver. No, es imposible, es imposible, es imposible. Se cancela el patrocinio. Yo no dije que las pizzas, a ellos, por groseros. No, a ellos por groseros, por mala leche. A ellos por groseros. Sí. O más bien que su pizza no traiga camarón. También eso es imposible, hija. No, a ver. Por favor. No. A mí no, ¿eh? A mí con camarón. ¡Tu micrófono! Ah, sí. Sí, es cierto. Ah, perdón, perdón. ¿Quedaste? 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 Es que dice no fumes porque luego pierdes la memoria. Entonces, ¿por qué? ¿Qué? Ya. Bueno, pero ya lo sabe, el Gran Viaje Tours, los mejores viajes. Ah, no. Pizza María. Pizza. No, las mejores pizzas del estado en Pizza María aquí cerquitas. Así es, y recuerden, tienen de camarón con pulpo, tienen de camarón también, que está muy deliciosa, de birre, pepperoni, hawaiana. ¿A poco no y se te antoja? Y también agregaron las hamburguesas, que están muy deliciosas. ¿Y el domingo buffet? Sí, los domingos hay buffet y están de desayuno. ¿No también le pierdes? ¿150? Oye, está súper bien. No, y lo mejor es que los desayunos están deliciosos, se los recomendamos 100%. No, todo, todo, todo. No, pregúntale a 7 mil, ¿cómo está? No, ya no. Ya casi no, mira, ahí está. Ya. Se comió el camarón completo. Ah, no, pero eso es otra cosa. Regresamos, Estudio 21, el show. Y nos da mucho gusto que continúe con nosotros porque pues estamos preparando el programa especial de nuestra feria. 21. Pero primero, saluditos, Chantal, Chente, muchachos. Sí, sí, sí. Tú o yo. Tú, adelante. Tú te dejo que los envíes. El que escupa primero. Tú o yo, güey. Dice, Estudio 21 es el mejor programa televisivo del estadio de Nayarit. Sí, cierto. A Chantal, a Chimones y a todo el elenco. Muchísimas gracias, público conocedor. ¿Quién dice? Gracias no sé por nuestro esfuerzo de mala educación. Público conocedor. Oye, por acá también dice, saludos para José Ramón Silva y a María García de Puga, que nos están viendo. Muchísimas gracias. Saluditos. Así como también dice, pongan a Hilde a bailar la de Peter la Anguila. Un saludo hasta Rosa Morada. Tus pero dinos quién es y ahorita lo mandamos completo. Sí, ahorita. Ahí está. Y otro saludo te dice, hola, buenas noches. Quiero mandar un saludo muy especial a mis niñas, Andrea y Camila, que están muy felices porque ya están de vacaciones. Ay, y que ahora se podrán desvelar viéndolos. Dice, me encanta mucho su programa. Bendiciones para todos y los vemos allá en La Venceremos. ¡Eso! Venceremos, bien. Sí. Ahorita va a bailar Chantal, nos va a decir cómo se baila. ¿Cómo esos se baila? Pasitos. Exacto. ¿Qué más? ¿Más? Ocupo la Rafa yo para claro bailar. Claro que sí, dice. Ándale, un talento 21, dice, tengo 15 años, ¿puedo participar? Sí, pero ¿qué sabe hacer? A ver, pues es que... ¿Cuál es su talento? Tiene muchos mensajes. Hay muchos mensajes, muchas abajo. Gracias. Dice, tengo 15. Dice, me conocen en persona, fui dos veces al programa. Estoy casi como Chantal. Soy la fan número uno. ¿Quién soy? Ay. A ver, a los 15 años no puedo estar no casi sé como Chantal. Discúlpame, pero no. Chichi, el no sé. A los 15 años la estatura, no. La estatura. La estatura. Sabe quién sea. Yo ya sé quién es. ¿Quién es? La que puede. Yo también quiero saber quién es. Celeste. Ah, puede ser, puede ser. Bueno, pues que venga. Entonces, Celeste. Se tienen que registrar. Claro, van a mandar sí su mensaje, pero se tienen que registrar con regístrate nombre, con su teléfono, con su edad y qué saben hacer. ¿Qué talento claro tienen? ¿Qué todos los talentos talento son bienvenidos Celeste porque vamos a estar promoviéndolos aquí durante todo el año. Sí. Dice, hola, buenas noches. Dice, vi que buscan talento, pero pues no tengo talento, pero me gusta el Argüende. ¡Inscríbete! Sí, vas eres a triunfar como bienvenido yo. Aquí, ese es mi talento, mira, ya estoy acá. No manches. Ay,
Ya te vas. Yo, ok, ¿tienes más o no? Sí, yo tengo digo, más, pero. Ándale, pues. Ustedes no tienen saludos. Sí, saludos. Bueno, sí, échame. Allá, ándale. Un saludo bien especial ver, para Omar. Espérate. Si es especial, es bien parada. Bien parada. Bien parada. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Cerca. Que sienta tu cercanía. Más para acá. Ya se me chocó la columna tanta vuelta. Mano, un saludo bien especial para Omar de Puga, que siempre ve a su madrina Carla y que dice que la quiere mucho. Y pues bueno, ahorita no puede pasar, pero que pase, Carla, que pase. Que pase. Que pase. Ahí está, mira, eso. Y desearle feliz cumpleaños a la mami de Carla, que cumple años este martes. Un aplauso para ella. Su hija la ama, ya sabes. Claro. Sí. Felicidades. Muy bien. Para el próximo martes, ahí nos veremos. Sí. Seguramente habrá Pozolito, que lo hace muy rico. Eso. ¿Sí, va? Sí. Oh, invítame. Es que cocina bien. Sí, sí, sí. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Oiga, lo hace rico. Todo. Ahí está la productora. Buen, digo, riquísima. Buenísima. Deliciosa. Buena onda. Buenísima. Señora, que el martes va a tener cerrada su casa. Que no vayan, que no vayan. Oye, estoy de vacaciones. Te vi muy sonriente en un espectacular allá. Ay, muy guapa. Ella no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. Saludos a mis guapísima. Amiguitos. De ser tan guapa. Saludos, sí, ¿de qué sí, lado? Por Detroit. Sí, sí. A ver. Sí, tenemos saludos. Bueno, sí, 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 sí. ¡Córrele! Saludos a Cristian Gómez de aquí desde PIC. Saludos a Jesse Jiménez y a su novio Luis. Que estén muy bien, chicos. Saludos. ¡Eso! Y yo quiero mandar un saludo muy especial a la señora Francisca Castro. Y manda la bien fotografía parado. Que ahí nos está mirando. ¡Bien parado! Sí, es que especial. Si me paro, me cortan. Le mando un besote, un abrazo. De ahí no se ve el celular, ridículo. ¿No se ve? ¡No! ¡Dale! ¡Ay! Acepto. ¡Oye! Ahí no, está. Ahí estamos. Límpialo de perdis. Sí, oye. Trae manchitas, pero todo bien. ¿Quién es? Tus hijos, ahí están. Todavía jala, güey. ¿Quién es novio número dos? ¿El que te llevó el mensaje? Cuatro. ¡Nervioso! No. Temblando, pensando, temblando. Oigan, pues en nuestra Feria 21 estuvieron también uno de los mejores grupos que están poco a poco haciéndola en grande ahí. De todo un poco tuvimos. En nivel regional. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que hicieron los Mitre. Un poquito nada más, es como para que sepan de lo que se trata. Un entre, pues, de lo que vamos a hablar. Los Mitre. Saludos para Oscar, de Power Media Music. Saludos. Para que nos busquen en las redes sociales, su padre, aparecemos como los Mitre en Facebook. Ojalá y hubieran sacado un bite de cuando cantaron. Cantan sí, muy padre. Qué bárbaro, más agarraron ahí no, los primeros. Iban a cantar con la Miénteme. Fíjate, tan buenas canciones que tocaron. Por favor, miénteme. Sí. Esa fue la final. Bueno, a ver ahorita si los siguientes tenemos también lo de Banda Peluche, pero ¿cómo, ¿qué les pareció primero los Mitre? Ay, no, verdad, está baile, baile. Buenísimo. Muy, muy bien. Tocan bien. Muy bueno, buenos. Hoy no vino. Hoy no vino. Hoy no vino. Número uno de los Mitre, ¿eh? ¿Qué tal tocan, Chantal? Muy bien. Hay alguien que diría, uy, pero qué bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No. Ahorita te explican el chiste. ¿Alguien? No, pues explícame el chiste porque no lo entendemos. No, yo no entiendo. Ni menos la gente que está en su casa. Ya sé, si vas a contar un chiste, que lo entendamos todos. Para que lo entienda la gente, no nomás ustedes. No, porque entonces, ¿qué chiste? Que hay el fan número uno. Yo me refería a ella. Bueno, yo no sé quién. Un chiste muy limitado. No entendí. Ahí. Local. 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 Chiste local. No entendí. Bueno, también estuvieron Banda Peluche. ¿Te gustó la peluche? Peluche en el estuche. Claro. La Chinolis bailó muy bien ese día. Yo también me pusieron a bailar, claro que sí. Vamos a ver un poquito de esa. Fue la primera presentación que tuvimos en nuestra feria. El arranque. Mm-hmm.
Apenas nos íbamos a poner a bailar y no lo quita. Ya estaba haciendo el remolino. Pedir el bailecito. Ya, sí, sí. Es que ya, sí, ya es de nosotros, Hilde, o sea, ya eres nuestro. No, oye, ¿me puedo mandar un saludo mientras? Sí, pues sí. Pues sí. Saludos para Layo, que quiere inscribirse para estar aquí con ustedes. Ay, ya me voy a ir yo. ¿Qué? Ese saludo se manda de pie. Saludos, también. Bien parado. Bien parado. Bien enfrente. Ah, ya está bien parado. A ver, gente, acá al frente. Ser parte del Talento 21 y usted también lo puede ser. 311-253-5305. ¡Saludos, Layo! Oye, ¿y cuál es el talento de Layo? Pues, no te tiene digo. Muchos, tiene no te muchos. Digo. ¿Hacer ejercicio es un talento. Ah, ok. También una disciplina y la neta, claro. Sí, se disciplina. Y la verdad, muy ándale. Bien. ¡Ay! Es que talento. Se me compartí la publicación y le estaba escribiendo. Es que Chen se está estrenando un iPhone. ¡Vaya! ¡No haya gol! ¿Qué calor está haciendo? ¿Cómo creen? ¿Qué calor hace, verdad, gente? ¿Qué calor hace? Bueno, ¿tienen saludos ahí? Sí, sí, sí. Yo quiero mandar un saludo también especial para los que me mandaron, que el día martes también, no, pero el día lunes es cumpleaños de Lupita, la esposa de Héctor. Ah, sí. Y dice que la ama mucho. Un saludo para ella y para sus hijos también. Que nos invite a la fiesta. Bastante. Que nos invite. Y por un saludo para ti, mana, que siempre nos ves. Saludos. Muchas saludos. Felicidades, Lupita. Sí. Esperamos festejar. Esperamos que nos invites. Sí, oye, ese es el mío, ¿eh? También. El primero no se nos olvida. El martes vamos a comer pozoles, sopes y eso que hace tan rico también la mamá de Carla. El lunes hay que comer mole. ¿Está bien, Lupita? Mole. Va. Molito. Sí. Molito. Yo creo que dijo que sí. Un mole con pollo. Sí. Sí, sí, con arroz, arroz blanco. Arroz blanco. Tengo mucha hambre. Sí, vamos a sacar champán. Hoy no vino Pizza María y tengo hambre. Chinolida. Aquí se ven bien retrasados, tú atrasados. ¿Cuál tiene para mí? El pasito de Chantal. La de la ametralladora. Ah, la de Chantal. Sí, con ese ritmo. Hay que hacer el Chantal Challenge. Chantal Challenge. Sí, el pasito de Chantal. El que va de. Nota el pasito de Chantal. Esa. Sí. Lo mejor es que ella se va a pasar. A ver, que ella nos diga que limpiando el vidrio. Chantal, demuestra tu talento. Bueno, los que ustedes no saben qué sería, yo le estaba bailando a alguien. ¿A quién? Me estaba viendo yo. Nombres. A ver, ¿cómo se hace? En sus casas. No me está viendo. No me está viendo. Hasta con el trapeador y mi historia. ¡Venga! Publicidad gratis. Este es un muy conocido. Para que te vea. ¿Cómo era? Pues tú. Era de lado. Pero van a hacer lo que yo haga, ¿eh? Ok. Va, pinchamos hasta allá. Una, dos, bajamos y salimos. ¡Bravo! ¡Bravo!
talento descubierto. Oye, pero qué talento, ¿eh? Sí, sí, qué talento. Le damos la llave de la academia, ¿no? Sí. ¡Que eres tuyo! Ahora sí que... 10. Todos los viernes. 9 horas tienes. ¿Qué hacer? ¡Venir al estudio! ¡Venir al show! ¡Venir al show! Primer talento encontrado. Primer talento. Talentos es de que tiene postura, que es muy guapa, tiene no, y la verdad que Erika se sabe desenvolver muy bien ante las cámaras. Sí, que se desenvuelva, que se desenvuelva. Después de la pausa la vamos a desenvolver aquí. Ya dijimos. ¡Hasta que salga! ¡Salga! ¡El pasito de Chantal! ¡Pasa la pausa! ¡Regresamos! ¡Corte! ¡Ya me dio calor! ¡Vamos al corte! Silla, por fin. Sí, la ahora verdad sí, es que este estamos esperando disponible. También allá. Estamos esperando sus talentos para que se integren, ¿verdad? Así es. Si sí, saben bailar. 3-8-53-53-05. Deja ir a ver porque nos dejaron aquí el teléfono olvidado. Sí, sí, sí. Para leer sus mensajes. Ven, ahora, ahora yo voy a leer sus mensajitos. Mientras también dice nuestro amigo Joseph Herrera de la Cantera. Dice: yo casi no tengo talento, pero me encanta el ¡contratado! Sí, dice, sirve, claro que sí. Ahí está, y les pongo una foto de él. El de mira, ahí aparece. Sí. ¡Ande! Mate, ahí está. Claro que sí, todo el talento sirve aquí, pues, todo. Si no, sabe cantar, si bailar, actuar. ¿Sabes quién también nos manda saludos desde casa? Celi. Celi, muchos saludos. ¡Ay, hermosa! Sí, hermosa. ¡Te amo! Sí, saludos. La verdad que Celi siempre con su buena vibra, tan sí, excelente. Tan linda ella. Saludos sí, a todos sí. En el estudio. Mándenme un saludo para Karine y Abigail de parte de Carlos. Ahí está el saludo. Un saludo muy especial a dos grandes amigos, a Kelly y a Jorge, que los quiero muchísimo, que próximamente van a ser papás. Un saludo súper especial y que todo salga muy bien, que venga con una tortita bajo del brazo. Eso. Ojalá, torta de jamón. Quiero un saludo para Luzmila, Luis, Katy, por favor.
Ok, saludos. Saludos para ellos. Saludos también para Agustín López y Vladimir, que estén muy bien, chicos. Saludos, saludos. Que nos están viendo. Bueno, ¿cuál es el talento de para Kenia Jiménez también adivina. Un saludo. Kenia Jiménez. Hay que traerla para que nos adivine. ¿Quién dice que se adivina? Una chica que manda saludos. Bueno, manda. Oye, a ver, si nos estás viendo, adivíname algo de una vez. A ver si es cierto. A ver. A ver. ¿Me voy a casar pronto? Ay, no. La prohibida, la prohibida. A ver. Okay. Oye, sí, también. ¿Sí te vas a casar pronto? Sí. José Luis, no, no, si José Luis no... No, stop, espérense. ¿Está? No, te paso sí. De la blanca. Sí. Miedo a ella. Oye, y a José Luis. Y yo que no tú decías respuesta. Que se va a casar y que va a estar con Baby. No, así yo no lo he dicho. No, espérense, no. Pero unos añitos más. Oye, adivina su casa. Ojalá, oye, no sé, para poder Karen, decir. Capacho nos está viendo también, por fin. Nunca nos ve, dice. Besote, Karen. Oye, también saludos. Felicidades a Karen. Felicidades sí, porque acaba está, de tener a su sobrinito. Es tía, pero parece mamá. Es tía, sí, ya está sé. Está más feliz que la mamá. ¿Verdad? ¿Qué crees? Sí, qué padre. ¡Ya se reportó el pitudio! Mochis, dice un saludo muy especial para el estudio que está en Los Mochis, Sinaloa. Dice, encárguenle coricos. Coricos. Okay. Coricos, ¿no? Coricos. Ahorita Coricos. Lo googleamos. Ok, ¿qué más, muchachos? Allá sí, rápido, porque claro que están sí. Muy lentos. También en la página de Estudio 21 TV dice nuestro amigo Juan Antonio Miranda, dice, hay que hacer más viajes, pero que ahora sean nuevos destinos como Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Ciudad de México. ¡Lo no va! Ahí está. Claro que ni vas, amigo. ¡Lo ni vas! También nuestro amigo Alexis Montaño dice, qué hermosa la Chinolis. También aquí dice Pablo Talavera, estoy enamorado de la Chinolis, es la mejor y unos corazoncitos. Ay, y también nuestra amiga Blanca Prado dice, Hilde, hijo, qué bueno que llevaste suéter. Saluditos. Ay, gracias, sus tía. Compañeros. Gracias, tía. Aquí con el suéter puesto. No le vaya a dar un resfriado. Se ve sí. Que el aire pasa y ni lo siente. Me lleva el aire. Le pasa de lado. Te amo, amor. También manda saludos la condesa y dice, saludos, mis almas. Saludos, y una pececita. Ahí. Saludos, condesa. Mira. ¿Quién es? ¿La condesa? La condesa. Saludos a la condesa. También tenemos algo que comentar. La condesa estuvo en nuestra feria también y nos levantó el rating, ¿eh? Nos levantó el evento también. Nos levantó y nos levantó todo. Ay, también. Ay. Y por cierto, ayer pidió pizza. ¿Qué te levantó? No, nos levantó el evento, todo. Ah, a mí no me levantó nada. El evento. El ánimo, muchachos. El ánimo. Quien levantó mucho el ánimo, Chantal, ¿quiénes fueron? Fueron nada más y nada menos que Desastre R15, que se hizo un fiesto, ¿no lo hizo? ¿Qué les cuento? Fiesta. Sí. Bailamos pegadito y todo. Sí. Vamos a ver esto. No. Encontraron a Don Toño con su novia en el río Nilo. La tomo por la cintura, bailando con sabrosura. Yo vi la historia que ahí pasó, nadie me la contó. Yo vi la historia que ahí pasó, nadie me la contó. Yo vi la historia que ahí pasó, nadie me la contó. Yo vi la historia que ahí pasó, nadie me la contó. Todas vayan al... Es una maestrita nada más, pero también reconocerle que igual que Rafa y que otros, que las demás bandas, llegaron con una producción de verdad impresionante. La 105. Ahorita vamos a tener también algo de la 105, pero también Desastre R15 nos sorprendió también con su escenario, con todo muy profesional como son ellos y por eso han hecho tanto en la música aquí en Nayarit, ¿verdad? Qué bueno, y enhorabuena, muchachos. La verdad, sí tienen buen equipo. Y, pues, a seguir trabajando. Cuando se pueda, ese escenario les va a quedar súper chico. No, y está súper profesional. Y les ha porque se han presentado. ¿Cuál será la del bigote? Pues hay que ponerla. ¿Hay que ponerle una vez para bailar? ¿A ti cómo te gusta el bigote? ¿Corto? Pues ya ves que lo traía largo y me lo criticaron todos. Claro. ¿Y a ti cómo te gusta que lo traigan? Mi novio lo trae larguito. ¿Largo? ¿Negro, ah? Bien negro. ¿Cómo les gusta? Chinolis. ¿Qué? No, ya están en otro programa. El cortito. Me gusta, pregúntale a mi novio. ¿Y a ti cómo te gusta? Cortito. ¿Corto? No, Hilde. Sin pelo. Sin pelo. O sea, que no tenga bigote. Sí, porque luego se me atoran en los dientes. ¿Ah? ¿De qué pelos estamos hablando? El bigote. Dicen que cuando chupa mango se le mete Sí, con otro pelo saca el pelo. Oye, pero aquí no se produce. No recuerdo quién decía aquí un pelo saca otro pelo. Ah, la productora. ¿De qué hablan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor
Vamos con desastre. Desastre requisito. Desastre. Corto, unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto. Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco. Unos lo tienen más corto y otros lo tienen más flaco. Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro. Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro. Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo. Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? Que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto. El bigote, el bigote, el bigote, el bigote. ¡Hey! ¿Saben qué cosa de la Lupe? ¿Qué bigote? No, no has visto el de la Juana y el de la Chona. Más largo y otro lo tienen más correcto. Uno lo tienen gordo, otro lo tienen flaco. Uno lo tienen más corto y otro lo tienen más flaco. Uno lo tienen blanco, otro lo tienen negro. Uno lo tienen más blanco y otro lo tienen más negro. Uno lo tienen lindo, otro lo tienen feo. Uno lo tienen más lindo y otro lo tienen más feo. ¿Qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? A las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto. El bigote, el bigote, el bigote, el bigote. El bigote. El bigote. El bigote. El bigote. Falta una pregunta a alguien. ¿Cuál? ¿Qué? A José Luis, ¿cómo te gusta el bigote? Cortito era. Cortito así. Cortito, cortito y raspe. Que raspe, sí. ¿Negro o normalito así? ¿Te gusta, pero? ¿Negro, ¿Te gusta cortito y negro? Este, y también estuvo, para que vean que fue una feria de caché, claro, porque la verdad, Desastre R15, que ha hecho historia, no nada más aquí en Nayarit, sino a nivel nacional, entonces es porque tuvimos una verdadera feria de calidad. Nuestra sí, feria verdad. Fue estuvo de calidad. Buenísima, la Ráfaga 105, los del ritmo, Ritmo Cora, los peluches, el o sea, Conde, muchísimo. El padre. Conde. Bueno, estaremos hablando de cada uno de los que estuvieron en estos días de nuestra feria. También estuvo, trajimos desde el norte del país a la youtuber número uno. Sí. Es la número uno, la nadie no lo puede negar. Que porque sí. La trajimos desde allá para presentar aquí en nuestra feria. Qué feo caso. Y estuvo, cantó y recibió un premio. Pero vamos a ver un poquito de. No es la mejor cantante, pero es muy chistosa. Vamos a verla. Te gusta lo corriente, pero yo soy de verdad. Como la gente, es más joven y más linda que yo, pero ella no es mejor que yo. Tienes los huevos estrellados, eres cobarde e impotente. Bueno, pues ahí está Pamela Chucky. Hace ratito vamos a hablar de lo que pasó en nuestra feria, mientras hay que ya ponernos a tono. Ya está Alejandro, Erika, Héctor, listos para hablarnos de Licorería Herrera y los que nos traen de promociones. Vamos con ellos. ¡Eso! Claro que sí, ya ¡Vuelta! Estamos hablando. ¡Vuelta! Bueno, ¿qué te digo yo? ¡Vuelta! Yo aquí hago yo por lo que me pagan, así es que... ¡Ay, Dios de mi vida! Pero ella no se da vuelta si no aplaude. Chente, mientras más aplaudan, más vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Oye, Erika, qué gusto de verdad que estén nuevamente con nosotros. Ya los extrañábamos, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad ya los extrañábamos. Se habían apreciado, pero el día de hoy Licorería Herrera está en la casa nuevamente con Estudio 21.
Qué gusto tenerlos acá nuevamente. Muchísimas y bueno, el día de hoy tienen muchísimas promociones para toda la gente que nos está viendo allá en casita. ¿Qué promociones tienen y qué nos van a preparar el día de hoy? Bueno, si quieres la primera y ahorita la segunda que nos la responda. ¿Todo quieres? Oye, no, principalmente muchísimas gracias por la invitación nuevamente. También nosotros ya extrañábamos estar aquí en Estudio 21, el show. La verdad es que nos la pasamos increíble. De hecho, nos dijeron, los queremos a las 9:30 y a las 9 estábamos aquí viendo todo el show, la verdad. Sí, es cierto. Oye, y pues bueno, informarle a toda la gente, todas las promociones que tenemos para todos ellos. Viene Semana Santa. Creo yo que, pues, Licorería Herrera tiene que ser tu opción número uno para... Pues para surtirte de todas las botellas, de toda la cerveza que se te antoje, todo. Recordar a la gente que estamos abiertos de lunes a domingo, ahora sí que ya toda la semana. Perfecto. Exactamente, de 9 de la mañana a 10 de la noche. En cualquiera de las sucursales. Así es, tenemos 4 sucursales, las 4 sucursales estamos abiertos de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Y pues bueno, una de las promociones que tenemos es para la gente chelera. De Vicente no vas a hablar. Pero cuéntanos, ¿qué tienes para Vicente y para la gente chelera de allá? Fíjate que tenemos muchísimas promociones, tanto en La Ballena, en la Pacífico Suave, tenemos promociones también en la Coronita Light. Tenemos muchísimas promociones en todo ese tipo de cerveza. Recordarle a la gente también que tenemos cerveza nacional, internacional, artesanal. Y en cuestión de vinos, pues bueno, tenemos una amplia variedad por la cual pues te vas a deleitar con todas las botellas que tenemos ahí. Oye, qué rico. Además de deleitarte, como ya bien dijiste, de la calidad, del sabor y sobre todo el precio. ¿Saben qué? Yo estoy viendo lo que Héctor está preparando y ya se me está escurriendo la boca. Sí, pero ahorita lo voy a probar. Oye, también recuérdanos dónde se encuentran ubicadas estas sucursales y también los números de teléfono, porque la gente, bueno, desde mañana sábado ya va a empezar pues la Semana Santa y la gente ya quiere comprar. Oye, sí, fíjate que pues bueno, nos enteramos ya, todo el mundo sabemos que ya vamos a pasar a semáforo verde, bendito Dios. Entonces, pues bueno, no hay que desaprovechar todas las promociones. Como ya lo comentaste, tenemos 4 sucursales. Les recuerdo, tenemos una sucursal en Cantera, que está sobre Avenida Guamilpa, esquina con Villas de León. Tenemos otra sobre Libramiento Carretero, esquina con Río Suchiate. Otra también que está sobre Avenida Victoria, enfrente de Coppel Mololoa. Okay. Y también en Flores Magón, a un costado de Plaza Las Flores. Las 4 sucursales, de 9 de la mañana a 10 de la noche estamos abiertos. Contamos con el mismo precio, la misma excelente calidad. Y pues aparte, la excelente asistencia, ¿no? Que si llegas tú y dices, ¿sabes qué? Quiero prepararme esta bebida y no sabes qué llevarte, pues ahí bueno, ahí mismo te vamos a decir, perfecto, te vamos a orientar. Oye, Erika, también si las personas, pues, como que tienen miedo de y no quieren salir, pues, de su casa, también tienen servicio a domicilio, ¿cuáles son el número de teléfono? Y si también hay una red social, pues, para que más. Claro, sí, así es, como ya lo comentas, pues, bueno, también tenemos servicio a domicilio. Nos encuentran en redes sociales, en Facebook como Licorería Herrera y en Instagram, de igual manera como Licorería Herrera, ahí van a encontrar números de teléfono, ubicaciones, promociones. Entonces, nada más nos hablan, les tomamos su pedido y se los mandamos. Perfecto. De carrerita, Héctor, platícanos qué es lo que nos preparaste el día de hoy y qué ingredientes utilizaste. Esta vez usé lo que es vodka, licor de café. Es un ruso blanco y un ruso de mazapán. ¡Lo quiero! Yo no sé. No sé cuál de los dos. Bueno, ahí está. Bueno, oye, también antes de irnos a un corte, Héctor, querías mandarle un saludo muy especial para tu esposa y tu hija. Así es, quería mandarle un saludo a mi esposa y a mi niña que me están viendo, como todos los viernes. Perfecto. Bueno, ahí está. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias, Erika. No, muchísimas gracias, Héctor. Oye, yo también quiero mandar un saludo a mi hermano. Le mando un besote enorme que me dijo, ¿sabes qué? Hoy te voy a ver, no me había visto. Ahí está. Te amo. Perfecto, bueno. En calidad, servicio y economía, Licorería Herrera es su mejor opción. Vamos a ir un corte y regresamos. Esto es Estudio 21. ¡El show! Continuamos. ¿Está bueno? ¿Quién quiere?
Ay, qué rico. Carla, ¿qué Carla, quiere. Carla quiere. Bueno, no, pero mientras tanto seguimos aquí en, pues en vivo en Facebook, ¿no? Está bien. Así es, cargado. Sí, pero que pases allá. No, a ver, Sol. Sí, sí, yo soy Diego, yo soy Diego. Sí. Ándale, no, no, tú conduce. Conduce, ándale. No seas así. Vámonos, Héctor. Oye, pero bueno, usted sigue comunicando de 12-12. Dice Héctor que salud. ¿Qué va? Chantal, ¿no quieres probar el otro? Quedaron. Quedamos, pero bueno. Oye, Talento 21 es. ¿Qué onda, cosas? Hoy no trae nada sin alcohol. No quiero que va a estar aquí con nosotros en el programa. Que va a estar con ustedes. No te vaya, chavo. Ay, no quisiera. Pero el deber. Pero bueno, pues usted puede ser parte de este gran equipo, así que mándanos un mensaje, un WhatsApp al 312-253-5305, dinos tu talento. Bueno, lo más importante es que vengas a mostrar tu talento para que la gente te conozca, te diviertas. Muestren su talento, chicos. Muestren su talento, chicos, ahí como dicen por ahí. Y de verdad, al 311-253-5305, ahí pueden mandar su mensajito y hacer... Pues venir aquí con nosotros. Y el juez, ¿qué? Ya andan borrando. Dije, y el juez de... Tengo que invitarte un traguito porque de verdad está muy bueno. Quédense ustedes, nada más ustedes hagan su portada, ustedes dos. ¿Sí? ¿Qué salió? Oye, no. Están diciendo del talento y sí es cierto. Recordarles que todo, no va a haber casting fuera. Todo el talento que usted quiera mostrar va a ser aquí. Claro aquí. Que sí, todo el talento lo puede mostrar aquí porque este es su escenario. Claro que sí. Siéntase como en su casa porque lo primero que pierden es la confianza en uno mismo. Sí, sí, sí. Para ustedes. Si quiere formar parte de estudio en primera, no debe tener vergüenza. Las cámaras y aquí... Pues poquito a poco se va a ir... Se va a ir desenvolviendo, se va a ir... Efectivamente. Y, bueno, también para que tus familiares, tus amigos te vean, puedes decirle, ¿sabes qué? El día de hoy voy a ir a mostrar mi talento Estudio 21, necesito que me vean, que me manden sobre todo buenas vibras, comentarios positivos, que me escriban ahí, y pues, talento, yeah. Lo que sea. Mire, participe. ¿Eh? Se te figura. ¿De qué? De los mensajes positivos. Sí, 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 que le manden... ¡Se todo el odio! A la gente que va a venir a mostrar su talento. ¡Ay, no, Alejandro! No, no, y aparte, no, aparte... Aparte, usted con confianza mande su mensaje, regístrese, sí. Siga todos los procedimientos que le indican a través de los números correspondientes para inscribirse. Si tiene dudas, es el número 311-253-5305 o directamente a las páginas de... Estudio 21 El Show, Estudio 21 TV, Estudio 21 Todo Nayarit. Efectivamente, y Estudio 21, así nada más. Mande su mensaje... Nada más tienen que decir que su talento, nombre completo y teléfono, nada más. Talento, y nosotros y teléfono, así es. Así es, nosotros nos vamos a comunicar y bueno, pues venir aquí al show a mostrar su talento a la gente y también la gente pues para que conozca su talento y pues que lo apoye. Claro que oye, sí. Oye, qué chido sería que, no sé, alguna chica, algún chico pues que le guste cantar y que la gente lo apoye, sí, y ya después oye. Estarlo viendo dando conciertos en palenques, en teatros. Uno nunca sabe. Sus giras, claro. ¿Eh? Que ¿quieres sí. ir al palenque? Yo quiero ir a un palenque a escuchar. Un palenque, pues. La verdad, se dan ganas de ir a un palenque, sí, de entierro, un palenque, a una boda. Hablando de cerezas, oye, la cereza del pastel aquí es Licorería Herrera. La verdad que muy recomendables las bebidas que preparan. Y acuérdense de los horarios, que están abiertos desde 9 de la mañana a 10 de la noche. Y pues continuamos con esto que es Estudio 21 El Show, claro que sí, no se lo pierda.
Sí, muy bien. Gracias por mandar saludos al 311-253-5305, que es el número que tenemos a su disposición. Sí. Díganos qué talento tiene. Vengan a el show. Gracias, a mostrar su talento. Es que dijiste. Está más flaca. Alfredo, bien parada. ¿Qué pase? Helicóptero, helicóptero. Sí, está más flaca, ¿eh? Que me excite. Sí, sí, está más delgada. Sí, está más delgada, amiga. Ya, la camisa sí te queda mucho mejor. ¡Qué verdura! Sí, sí, está de pura verdura, ¿verdad? Muchísimas gracias. Un aplauso para la Chinoli. Sí. La verdad, la se ha dedicado mucho al pepino, sí, a la lechuga, a la calabaza, a la berenjena. Los pepinones por aquí así. ¡Envidioso! 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 De hecho, me como dos, una en la mañana y una en la tarde. Ahí está la dieta. ¿En ayunas? ¡Gente! ¡Ella dijo! Multiusos, sí. Multiusos. Ay, tú siempre cochino. ¿Ella dijo? ¿Quién dijo? No, pues le sirve para la ensalada y para con chilito. De hecho, se le puede dar muchísimos usos, sí, al pepino. Sí, para la ensalada, para las ojeras. Para el agua. Para el agua. Sí, el pepino con limón y chía. La pila claro. Con arroz blanco. Potasio. ¿Cómo entiende? No, otros cantos tú dijiste. Ah, sí, ok, muy bien. ¿Quién? Chido. ¿Qué dijiste tú? Es que nosotros entremos estudio con tus hijos de Luis. Sí, muy bien. Yo también tengo Fue como de. Chido tu cotorreo. Es que era. Allá ni entienden lo que está pasando acá, ya, y nosotros entendemos lo que pasa allá. Torreo, aparte, es que extrañamos poder estar juntos todos. ¿Qué te dice Silvia? Me damos el miedo en la gaveta. Hazme mi chota, déjenme. Con el te mataron los lentes. No. El mazapán está causando efecto. Y nada, me le echó un traguito. El mazapán. El mazapán. ¿Qué trae ese mazapán? Oigan, yo tengo un saludito por aquí para Misael Antonio Jaramillo. Échale. Saluditos al paisano de Tecuala. Oye, saludos. Nos dice, hola, me llamo Eduardo Hernández Sánchez, soy una persona adulta mayor y canto y también imito artistas. No importa la edad, ven. ¿Cómo se llama? Sí, 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 hay que invitarlo. Sí, así seas recién nacido. Eduardo. Eduardo, te esperamos, te vamos a hablar. Fíjense que no va a ser esta semana siguiente porque pues es caer los días santos, pero para la próxima ya vamos a tener a nuestros primeros invitados aquí en lo que va a ser un casting al aire que se va a llamar Talento 21. Eso. Y pronto Chente se nos va. Así es. Él lo decidió. Tengo que ir a buscar el sueño canadiense. El sueño canadiense. Tengo que buscar mi ciudadanía, una pensión. Despierta la mujer. Espérense. Oye, ¿qué onda? Eso, sí mero. ¿Qué onda? Fíjense que se equivocaron de soundtrack. Quienes nos sorprendieron en nuestra Feria 21 con toda la producción. Adiós, Erika. Adiós. Qué bueno que vinieron. Ya se fue. Ya se fue, Erika. Ni modo. ¿No crees que nos aguantan tanto? Ya sé. Sí, no. Más dicen, somos de garganta profunda también. Somos. Y luego nos apuntan. Nos acabamos lo que trajo. Ah, bueno, sí. Te lo acabaste. En un centón. Tomaste como niño Dios. No, en un centón se lo acabó. ¿Qué está pasando aquí? La cara porque queda desmoronadito. Por eso me puse los lentes para que no se me note. Bueno, ya estaba. Lo abrieron recio. ¿Y si vamos a lo siguiente? Sí, vamos. Mejor. Les estaba comentando que la banda 105 nos sorprendió con la escenografía, con todo el equipo de producción que llevaron, con su padrísimo profesionalismo, con su ritmo, su voz. Y la verdad, por eso cerraron también nuestra Feria 21. Eso. Porque son padrísimo de las mejores bandas que padrísimo tenemos muy, muy en escenario la actualidad. Así es. Escenario. Todo. Y ¡qué producción! Y pues vamos a darles una muestra de lo que se vivió aquel lunes, hace más de 8 días, ¿no? ¿Cuándo fue? El lunes pasado. No sé ni qué día vivo. Yo pensé que ya eran días santos. Estuvo fregoncísimo. Vamos a ver esto. Puro viejo sabroso. Comienza a llamar, pero la deja el mundo.
corazón toca. Llorando lo comienza a llamar, pero la de este mundo llega porque con otra está, diciendo que otra se puede amar. Oye, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y la vuelta, y la vuelta. ¡Uy! Que no tiene excusa, que salió con su amiga, dice que pa' matar la cosa, que porque un hombre le pagó más, que nunca dura y abusa, que el flor es de buena, ahora es ella que los usa, que porque un hombre le pagó más, que no se debe sentimentar. Comienza a llamar, pero la aleja el mundo, pero porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar, si le pone la canción, le da una depresión total, llorando lo comienza a llamar, pero la aleja el mundo, pero porque con otra está, fingiendo que otra se puede amar. Son 105, con cariño para todos ustedes. Vuelta, vuelta, vuelta. Arriba la chica guapa. Gol, gol, gol. Arriba la mujer, arriba la mujer. Ahí tenemos. Imponente el escenario, todo lo que llevaron a gran producción para nuestra feria por parte de 105. Agradecerles que hayan confiado en nosotros también en este gran evento. Y pronto vamos a estar mostrando más de 105 porque son muy profesionales. Y estuvo la chinola. Buenísimo, buenísimo. Meneando el bote. Nos hicieron bailar, cantar, hasta mover todo, Chinolis, ¿verdad? Sí, bueno, esta estaba muy buena la canción de la Tusa. Y luego, aparte, el ambiente que traían los muchachos. La escenografía. Sí, la verdad es que estaba muy, muy padre y la verdad es que se presentaban al cotorreo. 10 de 10. Sí, más 10 de 10. Y si usted quiere tener un fiestonón, ahora que próximamente ya se va a poder, la 105 es garantía también. Claro que sí. Garantía, un fiestonón. Si quieren llevar serenata o algo con la banda, sí, sí, la 105. Y fíjense que entregamos premios, los premios Excelencia 21. A mí no me diste toda ninguno. Nuestra feria. Hija, pues son para otra gente, para la gente. Hija. 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 ¡Hija! 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 ¡Renuncio! ¡Hija! ¡Ni modo! ¿Quiénes son los...? ¡Ni modo! 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 ¡Me están dejando solo! ¿A quién? ¿De veras te vas a quedar solo? Cállate tú. No, ya que me quedo, no me voy tampoco. No, tú no te vas a ir. ¿Estoy? ¿A dónde me voy? Ni modo. Quien se quiera ir, ni modo, que se vaya. Te hago enlaces desde allá, te hago capsulitas. La puerta está abierta, brinca el calabozo, brinca los cocodrilos, salta el muro y vete. ¡Ay, no! La que la afectó. Y vete. Ella es la más peor. Le está haciendo daño esa mata ahí, lado. ¡Ándale! Y bueno, dentro de los premios, vamos a ver un poquito de la gente que recibió el premio, porque fueron los mejores en lo que hacen. Vamos a ver quiénes son. En esta galería de fotos, los premiados fueron... Mira, periodista revelación, Alberto Martínez, felicidades. El señor Hanna Montana. El que sigue, Alejandro Rodríguez, trayectoria de televisión, amigo, felicidades también. Mira, el ballet de la ciudad de Tepic, danza folclórica, felicidades también para ellos. Internacional, banda Ráfaga, en regional mexicano también, muchas felicidades. El Beto Romano, Toma, como youtuber, que lo hemos invitado para aquí, se ha apreciado el Qué Beto bárbaro, Romano. ¿No lo hubiera dado? No, es que no se lo doy yo, se lo da la gente, pero si por mí fuera... No, la neta hace muy buenos trabajos. ¿Qué trabajos? Sí, o sea, sus trabajos de video están padres. Mira, la modelo del año fue Blessing Chugu, que es la representante de Nayarit ante el certamen Miss México, y llevamos muy buena representante, guapísima, talentosa, muy inteligente, entonces nos va a dejar muy bien representados. Eso. Muy en alto. A nuestro amigo locutor. Jorge Inda como locutor del año, felicidades. Sí. Pero lo vas así. Jorge Inda. Ixchel Vega, conductora de revelación, también una chava talentosa que va iniciando en la conducción, y pues ojalá y pronto pueda venir para acá. Luego se fresea.
Javier Carrillo, artista plástico. ¿Ustedes han visto la obra de Javier Carrillo, que es los el que pintó de, los murales, escaleras. Ah, la de las escaleras, sí, estas tan padrísimas, mencionadas, que le quedaron padrísimas, muy bien? Oye, qué padre. Él es el autor. Obviamente es un trabajo de bueno, equipo, pero bien, él es el autor de la pintura. ¡Bravo! Y esa gran obra artística. Hay que invitar a Carla Osuna aquí, Carla también. Carla Osuna, bella. Excelente cantante. Muchos saludos también. No, canta fregoncísimo y hace un ambiente muy al estilo, sí, de la Jenny Rivera. Espero que no se agüite de que la compare, pero la verdad, muy talentosa. Ándale. Hay una asociación nueva que regala tacos, lleva tacos a personas que pues, están en situación vulnerable, y esa fundación se llama La Sonrisa. Entonces, a ellos les entregamos también el premio, así es de que felicidades. Eso. Y ahí está. ¡Ley Torres! Las fotos de Ley Torres. Que por cierto, Ley, me debes unas fotos. Ah. Es que le pedí, oye, a la escuadra, tómame unas, porque nunca. Me dijo, sí, pero como no queriendo, así como dicen, pues págamelas, ¿verdad? Pues bueno, ya que. Pero bueno, a ver si me las entrega. A ver. Sergio Barba, promotor turístico. Díganle que se las voy a pagar. Sergio Barba, promotor turístico. ¡Bravo! ¡Felicidades! Pamela Chua, la comediante influencer. ¡Esa mamona! Es la número uno en YouTube en este momento de las comediantes. Entonces, qué bueno. Oye, estuvo con nosotros. Sencilla, ¿eh? Muy sencilla. Pero ¿sabes qué fue lo que me gustó? Que abarcaron mucho los premios, ¿eh? ¿Que trajeran la boca así o qué te gustó? No, que abarcaron todas las categorías. Que no me soltaba, Pamela Chua. Porque muchas veces pasa que premian solamente a la banda o premian solamente a ciertas personas. No, los premios excelentes. Se abrieron a muchas personas, y la verdad eso está padre, que reconozcan el talento de todas las personas. En la segunda entrega, porque acuérdate que la primera entrega estuvieron varios artistas, porque fue presencial, porque se podía acumular gente. Entonces estuvo Laura Zapata en la primera entrega, estuvo Julio Camejo, Betty Monroe, estuvo también Frances Ondiviela, Tania Vázquez, también estuvieron pues gente. Yo no estuve porque tuve el niño colombiano, ¿cómo se llamaba? Alejandro también. Les grabé la voz en off, así. Vinieron desde Colombia. Bueno, sí, una gran premiación que estaremos haciendo el próximo año, seguramente ya cuando pasó la pandemia. Ojalá. Dios ojalá. Quiera. Premios Excelencia 21. Los Premios Excelencia 21. Y en este año fueron así y fueron muy exitosos también. ¡Qué padre! La verdad es que estuvo padrísimo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oigan, pues entonces, saluditos antes de que... Claro que sí, tenemos saluditos. Dice, saludos desde Camichín. Soy muy buena para contar chistes, pero tengo 4 años. 8, pues que nos cuente. ¿No le hace? Que no importa. Que venga a contarlos. Que cuente de 9 a 10 y a las 10, gracias. Dice, hola, muy buenas noches. Un saludo para Lili, para Leña, de parte de Melanie, que los estamos viendo desde el fraccionamiento Vallarreal, que les gusta mucho el programa, así como también. Gracias. Dice, ¿qué tal? Buenas noches, excelente programa. Dice, invitación para que vengan a probar los postres. ¿A dónde? Manda unas fotografías. ¿A dónde? Es este... ¿Dónde para ir? Compostela. No dice dónde, pero pues ahí está. Pero bueno, pues hay que ir. También. Hay que ir a probar las cosas con Miguelín. Y saludos a Pitudio, como no, muchísimas gracias. Dice José Luis, ¿qué día puedo ir a hacer el casting? ¿Va a ser aquí en vivo? Sí, va a ser en vivo. Pues nos comunicamos a todos los que quieran venir a hacer el casting, les vamos a hablar. Oye, mi mano, José Luis. Okay. Dime. Aunque ya no me quieras. ¿Por qué no? Porque ya me te valió que me fuera. Pero bueno, aquí dice Charlie Rentería que él sabe tomar caguamas, que si ese vale como talento. Un reto, a ver quién puede más. Pongan a competir, sí. Sí, pues si quieren nos echamos una vez que más. Yo tengo un competidor bueno, me lo voy a traer. Y si pierde, que nos invite otro cartón. Claro. Cállate, porque el que invita a caguamas ya sé quién es bueno. Adiós. Bien. ¿Qué más? Adiós. Que también cuente el chiste para entenderlo, ¿eh? Sí, también, local. No, es que no, la verdad, no puedo. Ya me acordé que no puedo. Oye, yo quiero mandar un saludo. a nuestro amigo. Corre, sácame de este bache. Sí. Miguelín Gutiérrez dice, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos del programa Estudio 21 del Show. Saludos desde Compostela y les hago la cordial invitación para que vengan a probar los postres, Miguelín. Ah, ¿y por qué no vienes, Miguelín? Tráete uno, si aquí los anunciamos. Claro. Con mucho gusto. Y nos das, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y todos los de atrás? 8, 9, 10. Somos 10. Cerrado, oye, número cerrado. Nos mandan un saludo en video. A ver. Mira, a ver, lo voy a poner así, ¿eh? Buenas noches. Saludos para Estudio 21. Soy la hija del Pitudio. La hija de Pitudio. Ya están reportando, porque acuérdense que Pitudio ya se desapareció un tiempo. Sí, ahí están. Niños, ¿qué les parece si hacemos una pausa mientras ustedes retoman la energía? ¿Le toman otra vez? Vamos para allá. ¡Eso!
¿Qué sacaremos? Muévelo, ahí? Muévelo. Mana, mana, ya, tranquila, todo bien. Sí, mana, todo bien. Es que a veces uno tiene problemas. ¿Cuál? No te puedo decir. El tuyo es que no tienes retención. Los andas soltando todos. Algo así. Mana, ¿qué te gustó del programa de hoy? A ver, dime. Mana, ¿qué te ha gustado más? Pues recordar esos momentos, mano, que estuvimos en la feria, porque la verdad es que le echamos muchísimas ganas para que esta producción saliera muy bien. Y lo mejor es que tuvimos a los más grandes talentos y reconocidos de Nayarit. En el estado, así es. Así es, mano, y me parece que tuvimos a una persona que es ya internacional. Ah, sí. Ya la conocen bastante. Entonces, eso fue, pues, la verdad, estuvo muy chido. Y aparte, pues, tuvimos muy buena música. Y la verdad es que déjeme decirle que los escenarios que tenían cada banda, sí, ¿verdad? Muy padres. Hombre. Creo que cada día teníamos así unas expectativas muy altas y fueron cumpliéndolas al 100%, la verdad. Así es, hermano, cada uno iba y ponía. La verdad es que estaba muy chido la escenografía que montaban, el escenario. Sí, y las ganas que le ponían, sobre todo para estar ahí. La verdad es que estuvo muy, muy chido. Así pues aparte es. Que nosotros también echamos bastante ganas para que usted se divirtiera, para que usted estuviera bailando de su casita. Y lo mejor es que muchísima gente estaba ahí pendiente de las transmisiones. Sí, así es. Muchas gracias a todos. Oye. Tuvimos que extender la feria un día más. Así es. Fue tanto el éxito que tuvimos que cerrar el día lunes. Íbamos a cerrar el domingo. El domingo 21, pero tuvimos que cerrar el día lunes. Precisamente con 105, que la verdad se aventó un súper concierto. Y también destacando, como ya lo vieron, mano, pues el ballet que dejó sorprendido a todo el mundo. De hecho. Lo pedían, el ballet de la ciudad de Tepic, lo exigían, la verdad, y es que estuvo todo súper, súper bien. Así es, agradecerles a todos los artistas invitados, bandas locales, talentos locales, porque cada uno aportó mucho. Dice a José esta Luis feria. Que hola. Dice José Luis que hola y que muchas gracias también. Porque todo el mundo aportó esta feria. No, y luego, ¿sabes quiénes bailaban así bien chido? A ver, dime. También, es aparte. Pero las... Sí bailó. Pero las del ballet, no cabe, hermano, ¿no las viste? Las señoras con toda la actitud. Bailaron flamenco. No, lo que a mí me sorprendió es que se cambiaban en segundos. En segundos se cambiaban. Es compromiso, disciplina. Les decían, ya tienen que estar listas, vámonos. Les mandamos un saludo, señoras, que estén muy bien desde casita. Ojalá muy buenas para bailar y aparte... ¿Eh? Sí. Sí. Las deberíamos de traer para que muestren las su talento. Las invitamos para que vengan al programa y nos bailen aquí. ¡Ea! Para que le vayan a José Luis. Ándale. Porque él ojalá te hagan bailar, José Luis, la verdad. Ocupamos. Ese día bailó y bailó. Hasta Chantal. Pasito limpiando. Limpia parabrisas. ¡Ay! Eso ya es otra cosa. Pero, ¿qué pasó? ¿De qué? ¿Te volteaste? Ay, me pasó Chente por atrás. ¡Ah! ¡Chente! Ya ves que hoy viene de rosa palo. ¡Ay! ¡Ay! La de sorprendida. Quedé. Ahora sí, ya levantamos el ánimo y venimos a levantar. ¿Ya para qué? Ya nos los vamos. Últimos 15 minutos. No, es que lo último es lo bueno. Ah, claro. Es lo mejor. Así es, de ahorro. Eso que ya la de ahorro. Mensajitos, pero saluditos, hagan algo. Mientras recuerden que muestren su talento. A ver, niño, los agarrando es prevenido. A mí no me digas que no van a porque te agarro una pelona. No, pero te están diciendo que te pongas
prendas. Que está sí. Yo siempre estoy prendida. ¡Helicóptero! ¡Demuéstralo! ¡Helicóptero! ¡Bien parada! No, ya no la chinolis de hace 3 años. Ah. Ya adelgazó. Ya adelgazó, inalcanzable. ¡Ay! ¡Cotizada! No puedo decir que estoy apagada. Bueno, sí. Sí. Pero que me ha apagado porque en la feria me hubieran visto cómo andaba. Sí. Prendida. Sí, se adelgazó. Sí, una disculpa, pero ahorita me prendo. Ay, güey. Okay. Manda saluditos, manden. Sí, sí, sí. Oye, especiales muy para muy especiales. Muy para la señora María y también para el señor Emilio, para Mica, para Ramona, que nos están viendo en la colonia Lázaro Cárdenas, para mi abuelita Janet y todos los niños que nos están viendo por allá, así como también a toda la gente de Villas de la Paz. Todo eso y más. Saludos. Bueno, yo también tengo un saludito para Camila García, que siempre ahí está su mensajito, que le mande saludos. Hoy no me lo mandó, pero siempre, así que siempre. Saludos. Saludos, hay que, saluditos. Hay que hacerlo por mérito propio. No me lo mandó, pero gracias por verme. Saludos. Sé que nos está viendo. Ajá, sé que me está viendo, porque siempre. Bueno, ¿por qué andan medio apagadones ya hasta ahora? Yo no. Yo tengo algo que los va a prender. A ver, hacer que se exalten. Yo me apagué porque vengo y te perreo. Aumentó. A mí no me estás diciendo Chinolis quiere vacaciones. Chantal quiere vacaciones. Tienes que perrear, Chantal. Chantal me explotan. Perreale. Bueno, los del ritmo harán que la Chinolis perría mejor. Pero no, ¿de qué lo sabe? No, perré. Sí, bueno, perré. Ella perrea sola. Pero nunca me enfocan aquí. Ella perrea sola. Vamos a verlos, pues. Vámonos de una vez. Vámonos. Lo volvemos sabroso. Para mi amigo Chachis, mi amigo Chendo, que vinieron acompañándonos en esta noche. Muchísimas gracias, hermanos. Ahí estamos para todos ustedes, lo bailamos sabroso, el pistolero, échale candela, dice. ¡Hermosísimos! ¡Eso! ¡Bien bailarines! ¡Ojalá y así van a estar en la feria! ¡Traen coreografía! ¡Claro! Muy bien, muchachos, pues son los del ritmo y fíjate que de verdad que nos impresionaron también. Sí, nos pusieron a bailar, ¿eh? Yo creo que las personas que traen esa energía se contagian, ¿no? Y ya también a bailar y todo. Hasta yo bailaba, ¿te fijaste? Hasta les bailé. Hicieron lo que 2 años o 3 no habíamos podido hacer. Me hicieron bailar a mí así, imagínate, ¿no? ¿Quién dijo que no hubo feria? Sí hubo feria. Sí hubo feria. Y una señora feria. Sí, con mucha dignidad, sí, mucho orgullo. Claro que sí. Porque luego dicen, oye, pero los artistas de otros lados, ¿no? Aquí hay buenos artistas. Y se demostró que Nayarit tiene talento, claro, la verdad. Tenemos mucho talento. Era una feria 100% nayarita. Sí. Exactamente, 100%. Entonces hay que valorar lo que tenemos. Claro. Para ser grandes hay que apoyar lo que tenemos. Algo que me dio gusto que al principio la gente como que hasta nos decían, ¿dónde vamos a poder ver a la mujer lagarto? Se la curaba, ¿verdad? Se la curaba nosotros.
Y al final, o como a media feria, no inventes, la gente... El de las COVID. Traigan ahora esa banda, traigan así, e incluso las mismas bandas querían ya asistir. Sí, querían asistir. Se quedaron muchos sin poder estar, pero pronto haremos un evento. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Que fue iniciativa de Estudio 21. Claro. Y nos apoyó mucha gente, como por ejemplo, Canal 8 NTV, también nos apoyaron Pancho Sandoval. Muchas gracias. También Reporteros MX. Reporteros MX, saludos a Ricardo Herrera. Uy, no, si no, no le paga. No me da mi liquidación. Y fíjense que también tuvimos mucha cultura, tuvimos de todo. Tuve todo un poco, también el ballet. Y tuvimos el ballet, que es representativo de la ciudad de Tepic. Y pues también mostró su talento, ¿verdad? Fíjense que primero los saludos, ¿no? ¿Sí? Primero saluditos. Y tenemos 6 minutos para terminar. Ok, saluditos primero. Y si quieren, mientras allá, pueden mandar la cámara nada más para allá. Quiero mandar un saludo muy especial para Verónica, sí, Cecilia, para Alexia, Casimiro y mi mamá Carla, que nos están viendo desde la colonia Ampliación Tierra y Libertad. Les mando un besote. También saludos, dice nuestro amigo Manuel Gutiérrez, muy guapa Chantal, y bueno, saludos desde Mazatlán, Chanti, te mandan saludos desde Mazatlán. Gracias. También nuestro amigo Juan Ríos que dice... Que nos inviten, sí. Saludos a Chente y José Luis y todos en el estudio de parte de Emily Ríos y toda su familia. Muchísimas gracias a todos por vernos. Gracias, Emily. Saludos. Me está cayendo todo. ¿Qué? Ay. ¿Cómo que todo? Se ¿todo? Me cayó la gravedad. ¡Épale! ¿Sí? Al fin y al cabo... Que no se cae. Me está cayendo el micro. Se cayó. ¿Cómo que de repente cayó otra cosa? También mira, se me cayó. Te vamos a comprar de esos resortes que traen pincitas. Okay, ya quedó. Que jalan hacia arriba. ¡Otro lugar disponible! Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están viendo y agradecerles el apoyo a Estudio 21 y cómo han recibido el proyecto que tenemos aquí. Sí. Pues muy es importante. Es para ustedes, pues para toda la gente. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias por vernos siempre. Oigan, parece que nos estamos despidiendo de ya. No, es que se va Chente. Pero también estuvieron los rookies, que es música de antaño, y los señores, de verdad, que tocan fregoncísimo. Yo creo que todos, a pesar de las edades, bueno, yo ya estoy de mediana edad, ustedes están más chavitos, pero todos disfrutábamos, pues. ¿Pero acá la pensión? Sí, la verdad. No, todavía me falta un montón para la pensión. Uno sentado, otros bailando, pero todos disfrutamos. Pero, yo dije nomás mediana, o sea, mediana de 30 para arriba, tampoco se sientan tan niños. Espérate, yo tengo 20. Ay, tampoco son unos chiquillos, ¿eh? Todavía brinco. En el IFE. Y brinco bien, brinco alto. Yo tengo 20. Yo, miércoles a las 11:59 acá. Me dice la máquina. Se ve que les truenan más las rodillas a ustedes que a mí. ¿A mí? A mí sí, porque vos tenés. ¡Ah, ya el ejote! ¡Sí, sí! ¡Ah, para que vean! ¡Ah, ya se burle! Vamos a ver a los rookies. Oye. Yo la vi otra vez. ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina. ¿A quién? ¿Sabe que estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecinita. Yo la vi otra vez. ¡Dónde? Paradita ahí en la esquina. ¿A quién? ¿Sabe que estoy hablando? ¿De quién? Está mi vecinita, qué bonita que... ¡Chinoli! Bueno, tenemos todavía mucho más, pero ¿a quién sacamos más? Es que tengo mucho. Es que ha faltado mucho. Nos quedan 2 minutos para despedirnos. Nuestra cartelera estuvo muy padre. Sí. No me quiero ir. Un poquito de 5 en la mira, ¿no? 5 en la mira, porque también estuvo padrísimo. Un poquito nada más. Cinco con la mira. Mira, el Irving ya está feliz porque ya se va. Vamos a ver 5 con la mira. Es que vuelvo bailando, yo vuelvo gozando, yo vuelvo bailando, yo vuelvo gozando, yo vuelvo. ¿Eso? Una pequeña
pequeña muestra de lo que se vivió. Oye, Alejandro está como niño chiquito. Le dicen que para atrás y él, a ver, ay, no, Alejandro, no te entiende. Pobre digo. No, es que mucho, había mucho talento esa no vez. No toques, a ver, y agarra, manosea todo. Bueno, hijo. Hijo, por todos los conciertos de toda nuestra feria están en la página de Estudio 21 o en la página de nuestra Feria 21 también. Nos tenemos que ir, Chantal, ya. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron durante estas dos horas por aguantarnos, por estar con nosotros en toda la Feria 21. Así que muchísimas gracias, les mando un besote y un abrazote hasta sus casitas. Pronto Chantal en su programa de La Patrona. Entonces, lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Eso. Por aquí, en 8 NTV. A partir del 2 de abril. Chente, ya así casi es. Te vas. Casi me voy, así es, pero usted no deje de sintonizarnos todos los viernes a las 9 de la noche aquí en Estudio 21 El Show. Me despido, mi nombre es Vicente, el Indecente Rodríguez, y espero que, bueno, pues tengan la mejor de sus noches y un excelente fin de semana. Gracias, gente. Alejandro. Recordarles que estamos a través de las páginas en Facebook, Estudio 21, Estudio 21 TV, Estudio 21 Nayarit. Vaya y regálenos un like, porque todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño para usted. Bien dado ese like, por favor, Chinolis. Mano, agradecerle a todas las personas que nos están viendo y sobre todo su apoyo, como siempre lo digo, y esperen proyectos más buenos por bien parte de Estudio 21. Que venimos con todo, que a veces andemos así. Siempre andamos así. Por dentro estamos así. Por fuera. Muchas gracias a todo el apoyo de Estudio 21. Y seguimos muy buena dando noche. Más como siempre, síganos en nuestras páginas de Facebook. Ya casi somos 100,000 seguidores en TikTok. En YouTube ahí andamos también. Así que usted sabe, vaya a Estudio 21 y denle like. Otra vez. Síganos. Síganos. Pero pues ya. Muchísimas gracias a todos los que nos estén viendo, sí. A todos los que también hacen posible este programa, a los conductores también allá en cabina, a todos los que estén ahí trabajando y se desvelan con nosotros. Gracias, nos vemos el próximo viernes, aunque sean vacaciones. El próximo viernes. Buenas noches.